Hoy será un día espectacular donde hablaremos de emprendimiento y sobre todo cómo prepararnos para emprender. Hoy veremos qué hacen los emprendedores y emprendedoras exitosos que se preparan y tendremos a un experto mentor que ha colaborado con múltiples emprendedores y nos va a dar cuáles son esas buenas prácticas legales para prepararnos antes de emprender. Así que bienvenido a esta tu casa, mi querido Roberto Carlos Ávila. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes a todos. Siempre es un gran placer estar acá en Bright Domino, en estas Mentor Sessions, que realmente todos aprendemos algo. Por eso es que es tan bonito estar acá. Y este tema, por demás, es bastante apasionante. Entonces, espero que podamos compartir pues, todos estos tips que nacen de la experiencia, del gusto de haber pues, asesorado a tantos emprendedores y pues todos aprendamos un poco de ello. Gracias de nuevo por la invitación. Hablemos del emprendimiento en Guatemala. Y según el Monitor Global del emprendimiento, nosotros estamos dentro de las primeras 10 posiciones. Yo creo que eso es muy, muy alentador. Y eso realmente versus otros índices donde lo que es el índice de competitividad, todo el índice de qué tan amigables somos con los negocios, con la inversión extranjera directa, etcétera, que estamos muy rezagados, esto resalta. Es decir, que nosotros, pese a tener otros índices que desalientan en general todo tipo de negocio e inversión extranjera, pese a ello, somos un país emprendedor, ¿verdad? 21 de cada 100 guatemaltecos emprenden. Lamentablemente, no todos lo logran, 7 de esos 100. 3.2 millones tienen habilidades para iniciar los negocios. Hay bastante tela que cortar. Y 2 millones de guatemaltecos actualmente generan ingresos emprendiendo un negocio. Y a la par pueden ver una gráfica también que nos ilustra el tema de la edad, donde podemos ver que el PAI en la parte morada pues es la más fuerte, más de la mitad, y ven que la edad es sumamente joven. ¿Sí? El rango va de los 18 a los 34 años. Entonces, allí vemos realmente que el impulso se está dando. Aquí algunos aspectos que vamos a considerar, los que tenemos ahí en pantalla, y entrando propiamente en materia, el modelo de negocio, hablemos de qué figuras pudiéramos utilizar para emprender. Sí, tenemos que reconocer que hay un tema de costos cuando comenzamos un negocio. Entonces, todo el costeo pues, es muy sensible precisamente porque por lo general no tenemos tanto capital, queremos pues, cuidar hasta el más pequeño, la pequeña cantidad de inversión, etcétera, para que todo sea lo más aprovechado. Y entonces surge una de las preguntas desde el inicio: ¿será que tengo necesidad de tener un vehículo jurídico? Es decir, un modelo de negocio como tal. O simplemente puedo empezar a vender por internet, por Instagram, por Facebook, y no necesito nada más que ello. Entonces, ¿qué se considera cuando nosotros decidimos cuál vamos a utilizar? ¿Qué tomamos en consideración? ¿Cuál es el estado de ese emprendimiento? Si vamos de cero, ya hay ciertas actividades que proteger. Entonces, buscamos la figura jurídica que se adecue a las necesidades. No hay una sola solución, sino lo que buscamos son soluciones a la medida. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros los emprendedores también. No buscar ya soluciones prefabricadas, digamos así, o lo que le funcionó a aquel mi amigo, puede no funcionar a mí. Entonces, que algún modelo también nos facilite también una operación que sea ágil, mucho menos complejo, y buscamos que consideramos todas las repercusiones, otro tema importante, permisos y licencias. No todos los requieren en la misma medida. Si soy un bar, pues voy a tener que tener un permiso para el expendio de bebidas alcohólicas. Si soy una clínica médica, pues un permiso también por parte del Ministerio de Salud. Si voy a tener una fábrica que tiene desechos de alguna manera, pues sí, una licencia ambiental, etc. Entonces, con todo el tema de la DIACO, todos los negocios para efectos de control de protección al consumidor. Entonces, todas estas licencias es importante que estemos conscientes de si
por mi tipo de negocios las requiero o no. Entonces, así las obtengo y voy a la institución correspondiente y será muy probablemente, probablemente será un gasto adicional que tendré que considerar también en esa proyección. Hablemos de signos distintivos. ¿Qué son los signos distintivos? Algo nos dice ya el nombre. Son precisamente aquellos símbolos, figuras, vocablos que distinguen un producto o un servicio de otros que están allí mismo en el mercado. ¿Por qué es tan importante? Y en el emprendimiento yo diría que es sumamente importante, porque los emprendimientos por lo general tienen una idea brillante atrás, una idea que se reconoce como creativa, como innovadora, que probablemente es, sí, es cierto, es un café, es cierto que ya hay varios, es cierto que es un salón de belleza, pero un elemento nuestro le dimos. Entonces, esa creatividad, esa innovación, hay que protegerla, porque cuando sea exitosa, alguien va a querer copiarla. Hay algunos ejemplos de signos distintivos que van desde la marca, que es lo más usual, el nombre comercial es que acompaña al nombre de la entidad, el emblema que nosotros podemos identificar muy rápidamente y que necesita protección también, se recomienda también. Por ejemplo, vemos el chequecito, ya sabemos que hay un Nike atrás, las tres barras, hay un Adidas atrás, un caballito en dos patas, vemos que hay un Ferrari detrás de ello. Entonces, todos son susceptibles de protección. Expresiones o señales de propaganda, sin ánimo de hacer publicidad, tierno, jugoso y crujiente, ya sabemos quién es el pollito que es así. Y también es protegible ese tipo de expresión porque se asocia a una marca, a un producto o servicio. Y hay otro tema también, las denominaciones de origen son también muy interesantes conocer al respecto. Hicimos algún ejemplo en esa otra ocasión sobre, por ejemplo, el champán. Sí, es una bebida que tiene cierto proceso registrado para llegar al producto final, que es ese vino blanco espumante. Al final, eso es. ¿Por qué se llama champán? Porque está producido en la región de Francia que se llama tal cual, champán. ¿Por qué ese otro vino espumante blanco español que con las características casi idénticas no se llama champán, sino cava? Precisamente porque no está producido en esa región. O sea, las características que le da el mismo terreno, la altura, la tierra, etcétera, pues esas son las que se reconocen como una denominación de origen. El queso de Zacapa, los ponchos de Momostenango, etcétera, etcétera, son susceptibles de protección, porque es la tierra, es la región la que le da su distinción frente a los demás. Así que hay diferentes ejemplos y sin duda es una mala economía. Lo he visto en la práctica, que es muy simple registrar esto. A veces pensamos que es muy costoso. La realidad es que es más costoso cuando lo pierdes. Y eso también por experiencia propia lo he visto de lo bueno y lo malo. He vendido marcas y he logrado usufructuar una marca que es totalmente un intangible y también he perdido cosas que no tenía registradas. Así que creo que esto es importante analizar qué es lo valioso de nuestro negocio para estar seguro que lo registramos. Ventajas y desventajas de inscripción de la marca. Las desventajas, pongámoslas entre comillas, verán por qué. Ventajas, protección de la marca y cualquier otro derecho. Aumenta el valor de mercado de la empresa, por supuesto. Nos diferencia en el mercado, da confianza y certeza jurídica. Desventajas, costos por inscripción y registro. Obviamente hay un costo. Y les voy a tratar de dar todos los tips, digamos, de costos para que los tengamos en mente. ¿Cuánto nos cuesta inscribir una marca? Aproximadamente, con honorarios y gastos, 4,000 quetzales. Sí, no es barato, pero tampoco lo es tanto versus que nosotros vayamos a perder nuestro distintivo. Trámites engorrosos ante entidades, pudiera ser. Así algunos lo reconocen o tienen la idea de que así es. ¿Cuándo adquiero el derecho sobre una marca? ¿Cuándo obtengo el certificado que yo puedo registrar? Sin embargo, esa certificación
se retrotrae al momento en que yo ingresé la solicitud. Desde el momento en que yo ingreso la solicitud, ya obtengo cierto derecho sobre la misma. ¿Por qué es inadmisible el registro de alguna marca? Muchas razones. Si el signo es idéntico o similar a una marca, si puede causar confusión, si es simplemente una traducción de otra, si afecta a un tercero en su integridad. Pues hay varios elementos, pero el primordial es que sea innovador. La innovación es el elemento más importante que ha de tener una marca para que ésta sea susceptible de protección a través de su registro. Eso es de lo más importante. Y de hecho, eso es lo que se hace como parte del proceso de inscripción de una marca. Es el segundo paso. Se hace una búsqueda preliminar. ¿En qué consiste? Lo que queremos es determinar que esa marca es susceptible de registrarse, de protegerse. ¿Por qué? Porque es innovadora, porque es creativa, porque sí distingue ese producto o servicio, porque no es la mera traducción de otra, porque no atenta a la integridad de otra persona, etc. Luego se presenta la solicitud, se revisa lo interno, hay una publicación y obtenemos nuestro certificado. Financiamiento, el capital semilla, tan difícil que es obtenerlo, y sobre todo porque estamos comenzando. No probamos que somos sujetos de crédito. Es una manera de tips. Sí, hay entidades que tienen ese capital semilla disponible para los emprendedores. En los bancos está el Banco Rural. Entonces, tienen como una disposición con características muy especiales, mucho más flexibles para el emprendedor. Entonces, esos son algunos ejemplos. Banco Rural, Interbancos, CHN, también cooperativas. Finca, Génesis, Fundap. Entonces, aunque esas no son entidades eminentemente bancarias, son muy similares financieras y hay otras público-privadas. Activa Guate, el Centro de Emprendimiento Municipal y el Centro de Emprendimiento del Ministerio de Economía. Entonces, allí podemos acceder a cierto capital. Obviamente, tenemos que presentar un plan de negocio y, pues, proyectar nuestros resultados, etcétera, y otra serie de requisitos. Sí, la figura legal que estamos utilizando, el modelo de negocio, puedes acreditar cierta solvencia de los socios, etcétera, y probablemente garantías. Pero por lo menos sabemos que allí está, ahí están las opciones. ¿Qué recomendación le darías en general a las personas que hoy nos han escuchado? ¿Cómo podemos empezar con este proceso? Creo que un primer paso es solicitar una asesoría integral y reconocer que hacerlo desde el inicio, en forma preventiva, considerando todos los aspectos involucrados, pues nos puede generar y nos va a generar un buen resultado. ¿Cuál sería tu consejo del tweet, mi querido Roberto Carlos, si tuvieras que dejar una perla de sabiduría? Que a nuestra pasión por emprender le añadamos una asesoría legal integral. No sé si ahí llegué a los caracteres, y si no, considerando elementos tales como, y un resumen sería el modelo de negocio, protección del signo distintivo, adopción del régimen fiscal más adecuado a nuestros intereses, y por último sería capital o financiamiento amigable o noble.